La hidrólisis ácida es una reacción que ocurre en medio acuoso y para que ocurra necesita un medio ácido. Por lo tanto, este, el trilicélido en este caso va a reaccionar con agua, pero para reaccionar con agua necesita un medio ácido y voy a dejar registrado sobre la flecha que el medio es ácido. ¿Con quién va a reaccionar, decía recién, con el agua? Y la molécula de agua lo que va a hacer es romper los enlaces. ¿Cuáles enlaces los que se formaron anteriormente? Es decir, se rompe el enlace entre el carbono y el oxígeno del enlace éster, que fueron los que se formaron cuando se obtuvo el triglicérido. Por lo tanto, para romper tres enlaces se van a necesitar tres moléculas de agua. Para poder comprender qué es lo que ocurre, necesitamos... Recordar que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la podemos representar de esta manera. Y recordar que el agua en solución acuosa se disocia parcialmente y se disocia en iones hidrogenión y iones hidróxido. Estos son los iones que se van a incorporar al enlace una vez que se rompa. Por lo tanto, podemos pensar que de esta molécula el hidrógeno se va a incorporar en una de las dos partes del enlace roto y el OH, el grupo hidroxilo en el otro. Por lo tanto, vamos a pensar inversamente a la formación y para pensar inversamente a la formación, tengo que recordar que cuando se forma un glicerio, parte de la glicerina y de un ácido graso. Por lo tanto, si esta reacción es la inversa a la formación, voy a obtener como producto glicerina y ácidos grasos. Entonces, a la parte de la molécula que proviene de la glicerina, es decir, todo esto, debo incorporarle los grupos hidróxido. Por lo tanto, de la molécula de agua, en la parte hidróxida va a unirse al carbono. Vuelvo a marcarla para que quede con el mismo color. La parte hidróxida se une al carbono y el cation hidrógeno se va a incorporar al ácido. Voy a obtener tantas moléculas de ácido como eh, radicales ácidos tengan. En este caso es un triglicérido, tengo tres radicales ácidos, tres iguales, por lo tanto se van a formar tres moléculas de ácidos grasos. Y por tanto me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la molécula de la glicerina y acá es donde se incorporan los tres grupos hidróxidos. Que provienen de tres moléculas de agua. Y me van a quedar tres moléculas de ácido graso. Que en este caso es el ácido láurico. Y le voy a agregar acá con el mismo color usado anteriormente. Para que lo recuerden que incorporo el hidrógeno que proviene de la molécula de agua. La molécula de eh, ácido láurico tiene 12 carbonos así que es carbono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Por lo tanto, después de la hidrólisis ácida obtengo glicerina y ácido láurico que su fórmula reducida sería C12 Cero. Recordemos que es que tiene 12 carbonos sin ningún enlace doble, y para que esté completa la ecuación deberíamos poner que se, formen, se forman tres moléculas de ácido graso.